para que tú. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos, 4 años después. Una vez más, la Rúa a exigir justicia para 2 trabajadores inocentes. Llevamos 4 años en espera de un indulto, pero solo sacarse de la agonía. De un calvario tan inimaginable como injusto. De una situación que ni Carlos ni Serafín, ni las familias de las personas que os queremos, pudimos imaginar nunca. Pensábamos que viviendo en una presunta democracia, ejercer derechos fundamentales como de folga, o de reunión, o de manifestación, o de libre expresión, no podía ser causa para perder a libertad. Que loitar por mejorar las condiciones de trabajo, de los salarios, no iba a ser o delito. Para que una sentencia injusta os condenase a 3 años de prisión. No podíamos imaginarlo, que resistíamos a creer que eso era posible. Pero sobre todo, seguimos dispuestos y dispuestas a impedir que eso pase. Durante las innumerables noches en vela, o en estos tantos momentos a lo largo del día, nos que no se puede distraer del riesgo real de que al final acaben perdiendo a su libertad, acabas por llevar vueltas a cómo es que esto puede pasar. Buscas una explicación que te permita comprender cómo puede ser posible que 2 personas inocentes que no provocaron ningún daño a ningún ni a nadie tengan que vivir bajo amenaza permanente de poder ir a cárcel por una culpa. Que por más que pensas y repensas, acabas por llegar a un convencimiento que no consola, que Carlos y Serafín están en esta situación por mala suerte. Que no me contraeres todo esto, que podíamos ser cualquiera, cualquiera de vos o las vuestras familias, que ellas son 2 víctimas anónimas e inocentes de una campaña brutal que lo único que perseguía era desmovilizarnos y alzarnos los brazos. Hacernos mansos y mansas, para aceptarnos en vista más y más recortes, seguir a perder derechos y a los entrometer mientras sus poderosos son cada vez más poderosos. Es indecente que a pesar del clamor social e inconstitucional que demanda un indulto que por justicia merecen, el gobierno español del Partido Popular continúe a mirar las costas, continúe en silencio. Y así, 2 trabajadores inocentes continúan a vivir un calvario mientras sus corruptos campan libres y mientras no se senta a ningún explotador no dan todos acusados. Es indecente y cínico porque el Partido Popular, los concellos, la Diputación de Pontevedra o el Parlamento Galego, hasta por 2 veces expresó o apoya la petición del indulto. ¿A qué esperan? No podemos esperar ningún minuto más. Carlos y Serafín son las víctimas concretas, pero la injusticia que soportan, que soportamos, es con todos y con todas. 4 años después, y a pesar de todo pasado, la dor inmensa que esta situación provocó y que acabó por nos trompar a vida, solo tenemos una satisfacción, a de que fracasaron, a de que no conseguieron someternos, a de que a pesar de lo medo o lo cansancio, cada mes seguimos a salir a rúa con la cabeza en alto para denunciar públicamente a injusticia contra Carlos y Serafín. A de que a pesar de que cada vez más dura represión, cada día vemos cómo trabajadores y trabajadoras no se resignan, no se rinden y continúan a luchar contra vende marea en defensa de un futuro mejor y más justo para todos ellos. A satisfacción inmensa de sabermos que no estamos solos, que no estamos solas, de sentirnos valiendo los sindicatos, los partidos políticos, las instituciones, organizaciones sociales, pero sobre todo, o la gente. No tenemos palabras para agradecer ese caudal inmenso de solidaridad, de apoyo, de comprensión, que en muchos momentos nos ayudó a seguir adelante, que nos dé fuerza moral para seguir a loita y no desistir. Muchísimas gracias a todos y a todas por tanto apoyo.
espolios. Y aquí seguiremos, firmes, enteros e enteras en traquear, porque no nos hicimos dar por vencidos, porque queremos recuperar las nuestras vidas, porque queremos que se haga justicia con Carlos y con Serafín, y porque no queremos que ningún trabajador y ninguna trabajadora tenga que volver a pasar por esto nunca más. ¡Indulto ya!